Listo, Jason, ya te lo devolví. Muchas gracias. Y ya estamos conectados entonces en YouTube. Bueno, muy bien. Entonces, creo que daremos comienzo. Bueno, muy buenos días a todos los que nos siguen desde Colombia. Buenas tardes a los que nos siguen desde Estados Unidos y otras partes del mundo. Quisiéramos agradecer su presencia a esta la conferencia de clausura del primer Congreso de Historia Económica de Colombia. A nombre de la Red de Investigadores en Historia Económica de Colombia, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de la Red de Investigadores del Banco de la República y demás instituciones, les agradecemos una vez más su apoyo y su presencia, y particularmente unos agradecimientos especiales a la Universidad de Antioquia, en cabeza de la profesora Ángela Rojas, que nos ha facilitado la transmisión por redes de esta conferencia. El día de hoy vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos al profesor José Antonio Campo. El profesor José Antonio Campo es profesor del School of International and Public Affairs de Columbia University. El profesor Ocampo ha publicado profusamente sobre temas de teoría y política macroeconómica, comercio internacional y, por supuesto, sobre historia económica de Colombia y América Latina. Entre sus publicaciones en esta área, más conocido, sin duda, el texto con el profesor Bertola, The Economic Development of Latin America Since Independence, y, por supuesto, el que es quizá uno de los textos clásicos de historia económica de Colombia, Colombia y la economía mundial, del que hace un tiempo se publicó una segunda edición. Profesor Ocampo, muchísimas gracias. Entonces, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, James, y quiero también agradecer a todos ustedes y a Ángela y la Universidad de Antioquia por servir de, digamos, de anfitriones electrónicos, virtuales, de esta conferencia. Y además, encantado de que estén realizando este Congreso de Historia Económica de Colombia, porque es un tema al cual yo le he dedicado muchas, muchas horas de mi vida. Tanto los libros, dicho sea de paso, el libro de Con América Latina con Luis Bertola también está publicado en español por el Fondo de Cultura Económica, se llama El Desarrollo Económico de América Latina desde la Independencia. Y debo decir también está el libro que yo edité hace mucho tiempo y que se ha venido actualizando sobre historia económica de Colombia, que como le digo a algunos historiadores, es el libro de historia más vendido de la historia de Colombia. Porque yo creo que de pronto lo es, porque ha sido utilizado como texto universitario pues ampliamente. De hecho, ayer terminé una segunda edición de otro libro de historia, que es una historia financiera de Colombia, que cubre de 1870 hasta hoy, que espero estará publicado para fines de este año. En fin, muchas gracias por esta invitación y celebro de verdad que todos ustedes estén trabajando en historia económica de Colombia, que es un tema del cual todavía hay mucho, mucho, mucho que hacer en términos de investigación. Bueno, cuando James me invitó y Ángela me invitaron pues a esta conferencia de clausura, a este evento, yo les dije que quería presentar un trabajo que hice y que está publicado, de hecho, en la revista de la Cepal de diciembre del año pasado, para los que quieran mirarlo, sobre la crisis de COVID-19 en América Latina en perspectiva histórica. Entonces voy a proceder aquí a hacer la presentación. Bueno, entonces, comencemos con esta mención de cuáles han sido las crisis más severas de las principales crisis de la historia latinoamericana. Y en eso digo, yo diferencio dos crisis de larga duración y dos crisis más cortas. Las crisis de larga duración fueron la Gran Depresión de los años 1930. Y dicho paso, yo comienzo el análisis a comienzos del siglo XX, porque de hecho antes de eso es muy difícil, digamos, hacer un análisis sobre crisis, aunque sin duda alguna hubo crisis de distinta naturaleza, incluyendo en Colombia, digamos, algunas de una gran intensidad, digamos, digamos, por ejemplo, la crisis de comienzos de los años 1880, en fin. Pero, digamos, las estadísticas con las cuales uno puede analizar esos temas ya en forma rigurosa, realmente solamente están disponibles desde comienzos del siglo XX.
De hecho, voy a utilizar hoy las que hicimos con el doctor Bertola para este texto, la cual, digamos, combinamos estimaciones de diferentes fuentes sobre, digamos, distintos países individuales. Y la segunda, pues, la crisis de la deuda de los años 1880. Ambas crisis duraron, como veremos, por lo menos 10 años, incluso más, en sus impactos, digamos, sobre la economía latinoamericana. Y hay dos crisis más cortas, la crisis asiática de fines del siglo XX. Esta crisis se desató en Tailandia a mediados del año 1997 y se generó y se volvió una crisis de economías emergentes en agosto del año 98 debido a la moratoria rusa sobre la deuda externa. Entonces ya impactó a América Latina y de hecho, digamos, para Colombia esta había sido la crisis más severa con la caída del PIB que hubo en el año 1999, que era la peor antes de la caída del año pasado con motivo de la crisis del COVID-19. Y la otra es la crisis de lo que con otros hemos venido a llamar la crisis del Atlántico Norte, del 2007-2009. Esto es lo que se llama muchas veces como la crisis financiera internacional, pero con algunos amigos historiadores dijimos, ¿por qué diablos si las crisis ocurren en el mundo del desarrollo tienen nombres, ¿no? La crisis latinoamericana, la crisis asiática, pero si ocurren en Estados Unidos son crisis internacionales. Entonces, no, es una crisis que se centró en Estados Unidos y Europa Occidental y por lo tanto le hemos venido a llamar la crisis del Atlántico Norte. ¿Okay? Y a ella debemos agregar, como veremos, los 5 años anteriores a la crisis del COVID-19. Que fueron años de estancamiento económico en América Latina y de hecho en un artículo que yo publiqué a comienzos del año pasado, en enero del año pasado, antes de que supiéramos del COVID, yo le llamé la media década perdida de América Latina y ahora pues con la crisis del COVID estamos inmersos en una nueva década perdida para la región. En todo caso, la crisis del COVID-19, como veremos, es la más fuerte de la historia, aunque será menos duradera que la de la Gran Depresión. Y también hubo una crisis a comienzos de la Primera Guerra Mundial, pero estuvo muy concentrada en el Cono Sur y específicamente en Argentina, que era obviamente la economía más importante de América Latina de la época. Esta es la gráfica, digamos, en las cuales yo combino las series que hicimos en el libro con Bertola, con las series de la CEPAL. Entonces aquí ustedes ven, pues, esta es la crisis que digo del comienzo de la Primera Guerra Mundial, muy centrada en Argentina, también en Chile y Uruguay, pero fue una crisis que no fue latinoamericana, en el sentido estricto del término. Y después tengo las otras, las dos de larga duración, que son la Gran Depresión y la crisis de la deuda. Y después de las dos más cortas, la crisis asiática, la crisis del Atlántico Norte y ahora la crisis del COVID-19. Bueno, esos son, pues, digamos ahí, pues, obviamente otras tendencias que no es el caso, pues, mencionar acá, pero sí vamos a ver el impacto, digamos, que tuvieron algunas de estas crisis que fueron de larga duración. Pues, habiendo, digamos, identificado las crisis, voy a comenzar a analizar los diferentes elementos que uno puede decir que originaron las crisis. Entonces, comenzamos con los choques de comercio internacional, después los de los precios de productos básicos y en tercer lugar, los financieros. Y brevemente, porque es solamente relevante para las crisis recientes, el tema de remesas de migrantes latinoamericano, digamos, que tuvo un impacto importante, como veremos en la crisis del Atlántico Norte. En términos de choques comerciales, la Gran Depresión es quizá la que tuvo, digamos, un mayor impacto por el fuerte proteccionismo que generó, comenzando por Estados Unidos, pero también, por ejemplo, fue el abandono de la política de libre comercio de Inglaterra. Proteccionismo en todos los países, incluido en Colombia, que aprobó una reforma arancelaria fuerte en el año 1931.
Eso generó un colapso del comercio internacional que duró unos 20 años. De hecho, una de las grandes tareas después de la Segunda Guerra Mundial fue reconstruir el comercio que había colapsado. Y más aún, en el propio acuerdo del Fondo Monetario Internacional de 1944, si usted lee el inicio, verá que uno de los objetivos incluso del Fondo Monetario era reconstruir el comercio internacional. Pero después vino, por supuesto, el acuerdo del año 47, el acuerdo del GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Después hubo en el año 48 la aprobación de la Asociación Internacional de Comercio, pero esa no fue respaldada por el Congreso de los Estados Unidos, entonces nunca vino a ser realidad. Pero en fin, todo digamos, la reconstrucción del comercio era como uno de los, digamos, si se quiere, uno de los grandes pilares de las políticas económicas para después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vamos a ver que en dos crisis, digamos, las dos crisis siguientes, o sea, la de los años 80, la crisis de la deuda, y en la crisis asiática no hubo realmente contracción del comercio, o sea, que este no fue, más aún, el comercio sirvió como mecanismo para la recuperación de las economías, o sea, exportar fue una alternativa en ambos casos. Ciertamente en los años 80, por ejemplo, si uno ve la recuperación de la economía latinoamericana en la segunda mitad de esa década, digamos, fue básicamente exportar. Y lo mismo durante la crisis asiática, ¿no es cierto? Ahora, durante las dos otras crisis más recientes, que son cortas, como hemos visto, hubo una caída del comercio. Pero fueron relativamente breves, tanto en la crisis del Atlántico Norte como aún más breve en la crisis del COVID-19, como vamos a ver. Ahora, en la crisis del COVID ha habido el colapso de algunos servicios que no analizo yo acá y que han sido complicados, digamos, de manejar, como el servicio de turismo, el servicio de aviación y en realidad muchos problemas también con el transporte marítimo, por ejemplo, entre otros servicios. Aquí está un poco desafortunadamente uno no puede, digamos, hacer una historia completa, digamos, hacia atrás, a veces por falta, digamos, de estadísticas apropiadas, pero esta es mi reconstrucción de los grandes ciclos o los grandes periodos de la historia del comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos, digamos, y aquí sobre todo para resaltar, digamos, lo que vamos a ver, digamos, un primer periodo de crecimiento acelerado entre el 50 y el 74, después una desaceleración entre el 74 y el 83, pero viene un segundo periodo de crecimiento muy rápido del comercio internacional y como les dije, la crisis de la deuda latinoamericana, pues no hubo contracción del comercio y además comenzó este periodo de rápido, este segundo periodo de rápido crecimiento del comercio internacional, que, digamos, ayudó, digamos, a la recuperación de las economías. Y ven ustedes que esto ocurre también en el periodo de la crisis asiática. Las dos crisis, como resalto, no tuvieron un impacto importante. Sin embargo, la crisis del Atlántico Norte sí generó una desaceleración permanente del comercio internacional. Como ven, desde el 2007 en adelante, hemos tenido el crecimiento más lento del comercio internacional de la posguerra. Ahora, este crecimiento que es del orden del 3% por año, en términos reales, estamos hablando de volumen de comercio, debo decir, es muy similar al ritmo de crecimiento, digamos, de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, de lo que ahora en la historia económica se llama la primera globalización. Entonces, bueno, aunque es el más lento de la posguerra, de todas maneras, digamos, no es un ritmo de crecimiento tan lento, digamos, como uno cabría esperar. Ahora, en términos, digamos, de las dos últimas crisis, digamos, esta es un poco la historia ya de datos mensuales de comportamiento del comercio y ustedes observan aquí que, digamos, en ambas crisis ustedes ven aquí la caída del comercio internacional que en realidad, digamos, coincide en gran medida con el evento más traumático, digamos, del inicio del periodo que fue la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en Nueva York, digamos, que fue la que desencadenó, digamos, la crisis internacional.
Ustedes ven ahí que hubo una caída muy fuerte del comercio, una caída que fue como del orden del 20% en términos de volumen y más del 30% en términos de valor. Como ustedes, sin embargo, hubo una recuperación rápida y en términos de volumen ya para comienzos del 2011 y en términos de valor un poco después se habían recuperado los niveles previos a la crisis. O sea que estamos hablando aquí de una crisis que fue, digamos, de año y medio. Ahora, de ahí en adelante, en términos de volumen, pues no hubo un crecimiento lento, como ustedes lo vieron aquí, pero no hubo, digamos, ninguna caída. Hubo sí una caída de valor, pero esto es básicamente por la caída de precios de productos básicos que vamos a ver más adelante. Y durante esa crisis hubo también una caída, digamos, inicial en el año pasado, pero como ustedes observan, fue mucho más corta que la crisis del Atlántico Norte. Estamos hablando de unos 6 meses, digamos, antes de que el comercio se volviera a recuperar, tal vez que ya para fines del año pasado el comercio se había recuperado plenamente, incluso ya estaba en expansión, como ustedes observan ahí. O sea, fue una crisis muy corta, digamos, en términos de comercio. Segundo bloque de choques es lo que tienen los precios de productos básicos. Esto es muy importante, obviamente, para América Latina, por la fuerte dependencia de exportación de productos básicos, especialmente para los países sudamericanos, que son los más especializados en productos básicos. Y lo que vamos a ver, digamos, es que a diferencia de la anterior, digamos que uno dice lo único realmente serio fue lo que ocurrió después de la Gran Depresión y la desaceleración más reciente, digamos. Los choques de términos de cambio sí han sido más frecuentes, aunque como vamos a ver de diferente intensidad. Durante la Gran Depresión hubo un colapso de precios de productos básicos, lo vamos a ver gráficamente, incluso por encima de la caída que habían tenido en los años 20. En mediados del año de 1920 a mediados del año 1921 hubo de hecho un gran colapso del comercio internacional de los precios de productos básicos en el comercio internacional. De pronto para un año individual la peor crisis de la historia. Fue muy importante, de hecho si ustedes miran la historia cafetera de Colombia verán que una gran cantidad de los comerciantes de café se quebraron durante esa crisis. Por la fuerte caída de los precios. O sea que no fue una crisis relevante, pero por encima de esa caída de precios vino la crisis de los años 30, y aquí estamos hablando de una crisis que fue de larga duración. Duró unas 2 décadas y media. Durante la crisis de la deuda también hubo otra crisis de precios de productos básicos de larga duración, de más o menos 25 años, entre los cuales los precios de productos básicos se mantuvieron deprimidos. Entonces, esas son dos crisis que en términos de sus efectos sobre el término de intercambio fueron muy, muy severas y de larga duración. La crisis asiática no hubo un problema adicional, pero los precios estaban deprimidos ya. Digamos, antes de la crisis, vamos a ver que la crisis asiática realmente es por motivos financieros. Y después, las otras dos crisis han tenido también caídas de precios de productos básicos. O sea, con excepción de la crisis asiática, todas las otras tienen caídas de precios de productos básicos, pero digamos de distinta naturaleza. Vamos a ver que el Atlántico Norte fue muy corta también, porque básicamente la recuperación china, digamos, arrastró hacia arriba los precios de productos básicos, como también ha ocurrido, dicho sea de paso, durante la crisis actual. Entonces, en la crisis actual, además, no hubo realmente una caída de precios al comienzo de la crisis, excepto para el petróleo y otros productos energéticos. A Colombia la golpeó, pero no golpeó, digamos, a países que no son exportadores de petróleo. Y además, desde mediados del año pasado, hemos visto ya una recuperación bastante fuerte de todos los precios de productos básicos. Entonces, la historia, digamos, de larga duración, esto se basa para los que estén interesados en trabajos que yo he hecho sobre
tendencias de precios de productos básicos, que en realidad pues aquí tengo el de 1900, pero el análisis viene desde 1870 en esos trabajos que yo he escrito sobre la materia. Y aquí observan, pues, sobre todo en los precios de los productos no petroleros, que el petróleo tenía una historia que ahorita les voy a contar, pero digamos, ustedes observan aquí la caída de los años, esta es la caída que les digo yo del año 2021, digamos que es una caída, dramática, digamos, de los precios. Y aunque hay una recuperación, en realidad ya en los años 20 los precios se estabilizan por debajo, bastante por debajo de los niveles de comienzo del siglo, y después encima de eso viene la crisis de la deuda, perdón, la crisis de la Gran Depresión. Entonces ya, digamos, tenemos una caída de precios que, como ustedes observan aquí, comienza a recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 25 años aproximadamente, digamos, de una tendencia negativa de los precios. Y aquí tenemos la crisis de la deuda. Aquí ven ustedes ahí que uno de los factores que, desencadenó la crisis de la deuda fue, sin duda alguna, el colapso de los precios de productos básicos para América Latina. Y verá, ahí también verá que la recuperación tardó unos 25 años. Son dos crisis de larga duración. De hecho, cuando uno hace un análisis estadístico de esta serie de precios, que es un trabajo que hice con una colega, María Ángela Parra, uno encuentra que el deterioro de largo plazo que ustedes observaron en el siglo XX, o sea, que curiosamente comprueba la tesis de don Raúl Prebisch para el siglo XX, encontramos que se puede explicar básicamente por esas dos crisis, la crisis de los años 20 y la crisis de los años 80, digamos, como explicación de esa tendencia negativa a largo plazo. Esto en el petróleo es muy diferente, digamos, los precios del petróleo realmente lo que tienen es más bien un auge, que fueron los dos choques petroleros de los años 70, 73 y 79, y ahí tienen unos altos precios, pero ustedes ven aquí el colapso en el año 86. Es interesante, de hecho, sea de paso que... aquí cuando yo analizaba esas series de larga duración de crecimiento del comercio, decía, ¿por qué diablos 74-86? Pues este resulta que es el alza de precios del petróleo y el colapso de precios del petróleo. Este es el periodo de altos precios del petróleo que generó esta caída del crecimiento de la economía mundial y el crecimiento del comercio internacional. ¿Okay? Y ustedes observan aquí que ya para fines de los años 80, como durante los años 90, digamos, los precios del petróleo también se habían deprimido. Aquí viene, pues, el segundo auge y la caída, digamos, que se observa, digamos, todos conocemos en Colombia desde el año 2014, digamos, colapsan otra vez los precios del petróleo. En fin, pero tenemos aquí que, y ahorita vamos a ver un poco más la historia de las dos últimas crisis, pero, la crisis de la Gran Depresión y la crisis de la deuda sí están afectadas por precios de productos básicos. La crisis asiática no, pero la crisis asiática golpeó América Latina cuando los precios estaban ya deprimidos, digamos, en términos de precios de productos básicos. Y esta es la historia, pues, más reciente. Nuevamente aquí tenemos los combustibles o no combustibles. Y aquí observan ustedes, pues, la crisis de la Atlántico Norte. Tiene una caída de precios importante, mucho más en combustibles que en no combustibles. De hecho, se paso en mis análisis de comportamiento de los precios de productos básicos en el largo plazo, en los últimos 150 años, digamos. Una de las cosas interesantes que yo encuentro es que el petróleo es mucho más inestable que los otros precios. ¿Okay? Es un tema interesante para un país que, digamos, que se ha convertido en petrolero como Colombia, ¿no? Pero ustedes observan aquí que también la recuperación fue rápida. Aquí tenemos otra vez como, digamos, unos año y medio, de precios deprimidos hasta que los precios se recuperan, sobre todo los de combustibles, hasta que caen, pues, en el año 2014. ¿Okay? Ahora, ustedes observan aquí que en realidad el periodo 2015 a 2019, que es un periodo, digamos, de lento crecimiento de América Latina, ya es un periodo de bajos precios del petróleo. O sea, si ustedes observan aquí la historia de acá, ustedes observan que es un periodo muy lento de crecimiento, ¿no?
De hecho, digamos, en términos de promedios de quinquenales, digamos, de lustros, digamos, este es el peor lustro de América Latina en la posguerra. O sea, lo que reitero, yo he venido a llamar la media década perdida. ¿Okay? Ahora, durante la crisis del COVID, como ustedes verán, no hubo prácticamente caída de precios, no combustible, sino solo de combustible, pero una recuperación muy rápida desde mediados del año pasado. ¿Vale? Que hoy en día, de hecho, tenemos unos precios relativamente buenos, sobre todo para los no combustibles. De hecho, esos son los precios mejores del siglo XXI. ¿Okay? En tercer lugar, los choques financieros. Los choques financieros solo han sido los más frecuentes. Sabemos que los de comercio no han sido tan frecuentes, salvo por la, reitero, por la crisis, por la Gran Depresión. Los de extremo intercambio han sido bastante más frecuentes, aunque muy fuertes, sobre todo en la Gran Depresión y en la crisis de la deuda, son las crisis de larga duración. Pero los financieros son una regla general. Nuevamente, su duración es diferente, digamos, en las distintas crisis. Fueron dramáticos durante la Gran Depresión. Digamos, el mercado financiero internacional colapsó, el mercado privado, el capital, digamos, a nivel internacional colapsó y tardó unas 4 décadas en recuperarse. O sea, uno puede decir que la recuperación del mercado financiero internacional que tuvo lugar con el colapso de Wall Street de octubre del año 29, solo se comenzó a recuperar con la creación de lo que se vino a llamar el mercado de eurodólares en Londres en el año 1958. O sea, estamos hablando de reitero, de 40 años de deterioro. También es que esta crisis fue muy fuerte durante la crisis de la deuda, o sea, todo ese auge de financiamiento que le había llegado a América Latina en los años 70, digamos, y además con el llamado reciclaje de precios de petróleo, de esos petroleros de los países árabes, que, digamos, financió mucha de este auge de los años 70. Digamos, eso colapsa en la crisis de la deuda, colapsa absolutamente con la moratoria mexicana de 1982 y básicamente tarda casi una década en recuperarse ese mercado. O sea, un poco menos que la Gran Depresión, pero es una crisis muy fuerte. Y cuando se recupera es con el mercado de bonos, que curiosamente había sido el mercado tradicional, no el mercado de crédito bancario, que fue el que predominó en los años 70. Este además fue el choque más severo que tuvo América Latina durante la crisis asiática. ¿Okay? Esas tres crisis, digamos, son crisis financieras bastante, bastante fuertes. Como lo vamos a ver, aunque esta fue un poco más corta, la crisis asiática duró, digamos, unos 5 o 6 años, mucho menos que la crisis de la deuda. Ahora, la crisis del Atlántico Norte fue más débil y más corta esa crisis, y vamos a ver que, digamos, y aún más corta y más débil durante la crisis del año pasado. Aquí estamos hablando de, ya desde mediados de abril del 2020, tenemos una recuperación, eso lo vamos a ver gráficamente. Lo que ha sido complicado de esta crisis es la limitadísima cooperación multilateral. Entonces, una forma con cifras históricas, digamos, de ver cuál es la magnitud de la crisis, es esto que, digamos, aquí, perdón, que está en inglés, pero no la tenía en español disponible, es lo que llaman las transferencias financieras netas. Esto es básicamente las entradas de capital menos el costo de la deuda. ¿Okay? Ustedes ven aquí, digamos, que en realidad, digamos, de los años 50 y 60, básicamente América Latina no tuvo financiamiento externo importante. Después ven este auge, digamos, de los años 70, sobre todo después del reciclaje de ingresos petroleros, y este colapso que tiene lugar en el año 82 como resultado de la crisis de la deuda y sobre todo de la moratoria mexicana de agosto de 1982. El choque fue dramático. Estamos hablando que pasamos de recibir ingresos por 2% del Producto Interno Bruto a tener salidas del 6%.
o sea, 8 puntos del PIB de choque financiero. La crisis de asiática también fue importante, como ustedes ven aquí, pero digamos un poco menos fuerte. Era que digamos, en su peor momento fueron 4 puntos del PIB de negativos en términos de financiamiento. Y ustedes sabrán aquí pues, este tema de que no voy a referirme acá porque digamos las últimas dos crisis las observo, la última crisis la observo acá, que es la crisis actual, la crisis del COVID-19. Aquí estos son datos mensuales para digamos decir que la digamos ustedes observan sobre todo el mes de marzo una salida masiva de capitales de las economías emergentes, pero ya en el año, en el mes de abril, usted observa estas barritas rojas ya positivas, que son los bonos en monedas duras, que básicamente son bonos que se emiten en el mercado de Nueva York. Y usted ya se vuelve positivo. En realidad se vuelve positivo desde mediados de abril del año pasado. O sea, cuando uno observa aquí, estamos hablando de una crisis que es, grosso modo, de unos 2 meses. Y en efecto, como lo vamos a ver acá, solo... Lo reitera que podemos ver las 3 últimas crisis, pero ahora visto desde el punto de vista del costo del financiamiento. Entonces, observa aquí que la crisis asiática fue dramática, elevó el costo del financiamiento a niveles del 12 al 14% anual, una tasa altísima para nivel internacional, incluso más duradera en América Latina que en el conjunto de las economías emergentes que están en azul. Ahora, ustedes ven aquí pues, la caída posterior del costo del financiamiento. Y las dos últimas crisis, o sea, la crisis de Atlántico Norte y la crisis del COVID. Ustedes lo ven aquí, que son crisis en realidad bastante, bastante cortas. Y aquí estamos hablando de unos 12 meses, y aquí de unos, en los peores momentos, unos, digamos, 2 meses muy fuertes. Digamos, una forma de resumirlo es que la crisis del COVID fue de 2 meses en términos de financiamiento. La crisis de Atlántico Norte, de poco más de un año. La crisis asiática de unos 5 o 6 años, la crisis latinoamericana la deuda por lo menos de 8 años y la gran depresión de 40 años o 30 años, digamos. Entonces, realmente, digamos, por una parte, digamos, uno puede decir que la duración de las crisis parece haberse acortado en ese sentido en materia de financiación. Lo que ha sido muy curioso en esta crisis es el limitado financiamiento externo, oficial o multilateral. Aquí tenemos, esta es mi historia, digamos, de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y ustedes observan acá que, digamos, durante la crisis latinoamericana la deuda fue alto, durante la crisis asiática también muy alto el apoyo del Fondo Financiero. Y la crisis del Atlántico Norte no tanto, además porque a las economías emergentes no lo necesitaron en esa magnitud, y en esta aún menos. La verdad que uno puede decir que esta crisis, en términos, digamos, cuando se compara con todas las anteriores después de la Segunda Guerra Mundial, es la crisis en que menos financiamiento del Fondo Monetario Internacional ha habido. ¿Okay? Y lo mismo, digamos, puede uno decir sobre la respuesta de los bancos multilaterales de desarrollo. Aquí lo vemos para el conjunto de las economías emergentes. Ustedes ven que la crisis de Atlántico Norte tuvo una reacción masiva. Prácticamente se duplicaron los créditos de los bancos y muy dramáticamente los del Banco Mundial. En esta crisis, sin embargo, el crecimiento ha sido más moderado en términos porcentuales. Básicamente uno puede decir que la crisis actual es más o menos el financiamiento de los bancos multilaterales. Un 25% aquí prácticamente se duplicó. Es que curiosamente los más interesantes son los nuevos bancos de desarrollo que han sido creados por iniciativa china, que son el Banco Asiático de Infraestructura y el llamado Nuevo Banco de Desarrollo. Esos sí fueron los que mejor respondieron, digamos, a la crisis actual. Aquí vemos lo vemos en términos de la historia de América Latina. Aquí, digamos, inicialmente vemos que la crisis de la deuda prácticamente se triplicó el financiamiento de los bancos, de unos 3.000 a unos más de 10.000 millones de dólares anuales. Durante la crisis la crisis asiática no, pero la crisis del Atlántico Norte, usted ve el aumento dramático, espectacular del financiamiento, igual que
a nivel para el conjunto de economías emergentes en desarrollo. Y ahora, sin embargo, pues ha sido muy pequeño, que prácticamente, como ustedes ven, el financiamiento para América Latina más que se duplicó con la crisis, ¿no? Aquí, sin embargo, estamos hablando de un aumentico de más o menos del 20% y muy basado en el Banco Mundial. Ni el BID ni la CAF jugaron el papel importante que habían jugado, digamos, en la crisis anterior. Dicho sea de paso, además porque esas dos instituciones están en crisis políticas, en divisiones políticas muy profundas. El caso del BID porque se decidió el año pasado nombrar un presidente de, que es un ciudadano de Estados Unidos en contra de toda la tradición del BID. Y el caso de la CAF por las divisiones políticas entre en torno a Venezuela, entre otras cosas, que es la sede de la CAF, de hecho, o era la sede de la CAF. Y bueno, lo último es remesas. Las remesas no son importantes, la salida, digamos, los ingresos de remesas, porque más bien, si uno mira la historia, digamos, América Latina era más bien importador de mano de obra. En cambio, digamos, se vuelve un gran exportador de mano de obra desde fuente, digamos, de migración internacional desde los años 70, un poco desde los años 60, pero sobre todo desde los años 70. Entonces, aquí sí, como choque negativo, es qué pasa con los ingresos de remesas. Y en la crisis del Atlántico Norte, digamos, disminuyeron bastante, digamos, un 14%, y no se recuperaron plenamente hasta el año 2014, o sea que tuvimos una crisis de 5 años de ingresos de remesas. Y se esperaba que lo mismo ocurriría en el año 2020, pero de hecho las remesas aumentaron 8% y están aumentando todavía más en el año actual. Entonces, ahora que con un patrón muy heterogéneo, que básicamente son los países que tienen, digamos, gran cantidad de migrantes a Estados Unidos, en los países que han tenido un aumento de remesas, entre ellos Colombia. Pues Colombia también ha tenido un aumento de remesas, digamos, durante el año pasado y ahora todavía más este año. ¿Okay? Pero los países que tienen migrantes a Argentina y a Chile, que son Bolivia, Perú, Bolivia, Perú, Paraguay, digamos, son países que sí han tenido una reducción de remesas. Este es mi resumen. Mi resumen, digamos, de cómo es, digamos, la severidad de los choques que ha tenido América Latina en todas las 5 crisis. Entonces, tenemos primero las 2 crisis largas, la Gran Depresión y la crisis de la deuda, las 2 cortas y más cortas, y la del COVID-19, o sea, que las 3 cortas, digamos, que son la asiática, la del Atlántico Norte y la del COVID-19. Entonces, si usted ve aquí, tenemos la Gran Depresión, tenemos comercio grave, productos básicos grave, flujo financiero muy grave, ¿cierto? La crisis de la deuda, grave, grave, pero no hubo crisis de comercio, más aún el comercio más bien sirvió para recuperar la economía. La crisis asiática fue básicamente por motivos financieros, y la del Atlántico Norte básicamente ya fue muy corto, todo, excepto por remesas, y en esa crisis es todavía más corto. O sea, no hubo crisis de remesas, no hubo crisis de productos básicos, y muy corto. Entonces, síntesis, en términos de choques externos, esta ha sido la crisis más blanda o más, menos severa de la historia latinoamericana. Entonces, digamos, eso, digamos, lo que le lleva a uno es a pensar por qué diablos, en términos de actividad productiva, es la peor. La peor caída del Producto Interno Bruto de la historia. Entonces, digamos, esta es un poco mi interpretación, digamos, de esta lámina y la siguiente, de qué es lo que ha ocurrido. Entonces, los choques internacionales han sido fuertes, pero no peores, de hecho, más débiles que las crisis previas. La cooperación internacional sí ha sido débil, pero el financiamiento privado, el comercio y las remesas se han comportado relativamente bien. Entonces, el pobre desempeño de América Latina durante la crisis del COVID, que es sorprendente en sí mismo, bien, y que viene, es el peor de la historia, viene, yo diría que está asociado a 2 fenómenos. Primero, que viene después de uno de los peores quinquenios de la historia, ese periodo 2015-2019, que es la media década perdida,
pero también a factores internos que habrá que, digamos, analizar. Y todos factores internos, yo diría que el primero son el impacto generado por la pandemia. La pandemia ha sido fuerte en América Latina para los patrones internacionales, y la vacunación pues llegó un poco tarde, no tan tarde como a otras partes, por ejemplo a África, donde en realidad hay un rezago enorme en términos de vacunación, pero digamos la vacunación sí llegó un poco tarde a América Latina. O sea que el impacto por la vía de salud pública, digamos, ha sido muy fuerte. Pero además pues llegó después de uno de los peores quinquenios de la historia, la media década perdida, y además en medio de fuertes crisis y transiciones políticas. El espacio fiscal era además muy limitado, entre otras cosas porque llegó con un nivel de deuda pública enorme, del 62% del PIB en promedio, contra 40% en el 2008 cuando golpeó la crisis, etc. Estos factores internos, tanto de salud pública como económico, los que a mi juicio explican por qué la severidad de la crisis del COVID en América Latina. Y termino pues que uno de los impactos más dramáticos ha sido en materia de pobreza. Aquí en realidad también de desigualdad, que ustedes observan que América Latina pues con la crisis de la deuda había aumentado la pobreza, y en realidad el nivel de pobreza solamente se de 1980 solamente se vino a alcanzar como en el año 2004. O sea, por eso yo a veces digo que no hubo una década perdida, sino un cuarto de siglo perdido en materia de lucha contra la pobreza. Pero después vino esta mejoría espectacular que hubo entre el 2012 y el 2014, pero también el deterioro durante la media década perdida y el deterioro adicional durante la crisis del COVID. O sea, estamos hablando de que hemos retrocedido 15 años en materia de lucha contra la pobreza. Esto me lleva pues a una conclusión que tiene que ver con mi forma de pensar el tema de la agenda del desarrollo para, digamos, como resultado, digamos, de la crisis actual y de las tendencias que hemos tenido en América Latina en las últimas décadas, ¿no? Entonces yo digo, lo primero que demuestra sobre todo esta gráfica es que, digamos, pero también los indicadores de empleo que están acá, es que se necesitan unas políticas sociales muy activas. Es un tema, digamos, que claramente se ha reconocido después de la crisis del COVID-19. El segundo es que hay que tener un crecimiento mayor, por lo tanto la diversificación de la estructura productiva, que para mí es el centro del desarrollo económico dinámico, tiene que estar todavía en la agenda. Después, bueno, otros temas como la despolitización de la integración regional y, bueno, las políticas monetarias contracíclicas para poder permitir que se pueda intervenir fuertemente en nuestras crisis. Y bueno, y termino con la última, que no es menos importante, que es el fuerte compromiso con las instituciones democráticas. Bueno, y con esto ya termino para dar paso, digamos, a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Profesor Ocampo, muchísimas gracias por esta conferencia bastante, bastante interesante. El análisis de largo plazo de esta crisis, poner en perspectiva histórica la crisis, es muy, muy interesante. Entonces, mientras que nos llegan las preguntas, recordamos a los asistentes, nos pueden poner las preguntas, aquí en el chat o en YouTube también tenemos la oportunidad de recibir las preguntas, ¿vale? Muy bien, yo quisiera preguntar, ya que estamos acá, profesor Ocampo, hay, digamos, uno de los grandes problemas que se ha escuchado alrededor de la crisis del COVID-19 es el problema de las crisis de las cadenas de valor, ¿no? Que ha habido un impacto profundo, digamos, si bien el profesor lo mostraba que en términos de historia económica, pues no es, digamos, el impacto en el comercio no ha sido tan grande, pero usted, ¿cómo ve cómo ha impactado esa crisis de las cadenas de valor en los países latinoamericanos? ¿Ha sido realmente pues, un driver profundo, dijéramos, aquí en el desarrollo del comercio interregional? Para empezar, dijéramos esa pregunta, mientras que estamos calentando acá
las preguntas al público. No, digamos, el tema de las cadenas de valor ha afectado, o sea, tiene como dos dimensiones, pero a la región del mundo que más ha afectado es el Asia Oriental, que es el centro de las cadenas de valor. Bueno, puede ser uno hasta Bangladesh, que ya es hacia el sur, digamos, que es muy importante, por ejemplo, en confecciones, ¿no? Pero digamos, ahí es donde hay problemas con las cadenas de valor. Y de hecho, por ejemplo, mucho se ha discutido los temas de Vietnam, porque digamos, muchas de las actividades que antes se hacían en China, todas las de más bajo salario, digamos, se han venido trasladando a Vietnam. Toda la región de Asia Oriental y como digo, de la parte de Bangladesh, en Asia del Sur, han sido muy afectados, digamos, por este fenómeno. Y en realidad tiene mucho que ver, tiene que ver con dos dimensiones, que es una. Digamos, es pues el cierre, digamos, de fábrica y por lo tanto, a veces la falta de abastecimiento de insumos, como con los problemas mismos del transporte marítimo, digamos, asociados también a la pandemia. Por ejemplo, que los contenedores están acumulados en ciertos puertos que no necesariamente donde se necesitan para poder, digamos, despachar mercancías. Esto, digamos, había un despelote, digamos, de. Ahora, eso además tiene la otra dimensión que se ha discutido, venido discutiendo mucho, es la manera como eso ha afectado a la inflación en el mundo, ¿no es cierto? Por problemas de oferta, digamos, de algunos productos. Ahora, en América Latina, en realidad, ese impacto ha sido muy, muy débil, ¿no? O sea, casi que uno ni lo oye mencionar como un problema de los países latinoamericanos. Realmente es un tema más internacional que. Pero de todas maneras, como ustedes muestran en mi gráfica, el comercio internacional se recuperó. O sea, puede que las cadenas de valor sigan siendo afectadas, pero digamos, el comercio internacional está en recuperación muy rápida, digamos, después de la crisis. Muy bien, muchas gracias, profesor. La profesora Ángela Rojas pregunta, bueno, muchas gracias, profesor Ocampo. El análisis que hace ha establecido la relación de las crisis internacionales con la evolución de la productividad interna de los países latinoamericanos. ¿Esto ayudaría a entender la diversidad de respuestas y ritmo de recuperación dentro de la región? Bueno, eso puede ser objeto de otra conferencia para que me inviten, pero, pero digamos, yo diría que es por efecto de la crisis, más que por causa. En otras palabras, digamos, las crisis generan una disminución de la productividad, digamos, porque digamos que hay muchos recursos productivos desempleados utilizados muy parcialmente, y no solamente la mano de obra, sino el capital, los recursos naturales, ¿no? Entonces hay una reducción de la productividad, digamos, mira, digamos en cualquier estimación de esa variable. Digamos, la forma como, digamos, la lenta productividad puede haber afectado la magnitud de la crisis es un tema interesante. Yo por lo pronto criticado esa interpretación para la crisis latinoamericana de la deuda, creo que no fue una causa, eso está en el libro con Bertola, digamos, el argumento bien desarrollado. Ahora, podría uno decir que esta crisis, digamos, o la salida de esa crisis va a ser débil, como fue la del Atlántico Norte y otras, porque no tenemos un sector productivo, digamos, con un crecimiento muy fuerte de la productividad. De pronto por allí es que uno puede. Yo de hecho lo he mirado por otro lado en mis escritos, y que es el tema de la desindustrialización. O sea, América Latina ha tenido un proceso de desindustrialización que comenzó pues a mediados de los años 70, pero sobre todo en los años 80, y ha sido dramático en casi todos los países. Hay muy pocas excepciones de países que han aumentado la participación de la manufactura del PIB. Entonces yo creo que ese tema, como los impactos también sobre algunos subsectores agropecuarios, pueden ser razones por las cuales la recuperación, digamos, es más compleja. Entonces yo lo miro más por ese lado de lo que
para ponerlo en la jerga mía, de la estructura productiva. O sea, que la estructura productiva es un gran determinante del crecimiento económico, y que ese ha sido uno de los obstáculos para la recuperación, después de la crisis de la deuda y también después de esta crisis. Muchas gracias, profesor. Isabel Restrepo pregunta, buenos días, quisiera preguntar qué impacto tuvo la demanda de China e India y la caída en la oferta de algunos productos básicos en el hecho de que no hubo crisis de precios de productos básicos con la crisis del COVID. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo no he encontrado una explicación, digamos, muy clara. En el caso chino sí hubo un impacto, al comienzo de la crisis, que fue importante, y fue la caída de metales, los precios de metales básicos, o sea, hierro, cobre, níquel, que se dio al comienzo de la crisis, pero los primeros meses del año pasado. Pero como China se comenzó a recuperar en el segundo trimestre, esos precios también se... Si ustedes ven en mi grafiquita, hay una pequeña caída de los no petroleros no combustibles al comienzo. Esos son los metales básicos. Pero la recuperación se dio en el segundo trimestre. Ahora, ¿por qué diablos no se ha dado? Yo, francamente, de pronto, precisamente, entre otras cosas, por todos esos temas de abastecimiento, digamos, dificultades de abastecimiento, que son digamos, los que han estado detrás de las tendencias de los precios. Entonces, ahí puede haber un factor, pero yo realmente no he visto un análisis de por qué no hubo esa tendencia en esta crisis. Es la única crisis en la historia, bueno, pero la crisis asiática, la paz, pero la crisis asiática ya estaban bajo los precios, ¿no? Pero digamos, realmente los precios de productos básicos tienden a caer durante las crisis internacionales. Muy bien, profesor, muchas gracias. Santiago R. pregunta, ¿cree que la relajación en términos salariales sea una posible solución para el gran impacto que tuvo la crisis en el desempleo y la nómina de las empresas, pues agravado por la gran informalidad de la región? Es una pregunta que hay que hacerle a uno de los premios Nobel de Economía que acaban de dar, que dice que el salario mínimo no afecta el empleo. Entonces, es un tema complejo. Yo no soy de la teoría de que, digamos, de que por ahí esté la solución a los problemas. Realmente el empleo depende mucho más de la actividad económica. Para mí el dinamismo de la actividad económica es el que genera el empleo, y cuando tiene un buen crecimiento del empleo, la informalidad se reduce porque, digamos, los sectores en crecimiento atraen mano de obra a los sectores que están reservados. Ok, profesor, muy bien. Hay una última pregunta acá. Déjame mirar si hay preguntas en YouTube. Okay, hay una última pregunta. Bueno, ¿hasta qué punto ayudó al capitalismo a que el impacto no fuera tan grave? No entiendo la pregunta. Dice Alejandro Acevedo, ¿ayudó el capitalismo a que el impacto no fuera tan grave? Bueno, todas estas son crisis del capitalismo. Todas. Entonces no creo que uno puede decir que el capitalismo no genera crisis. Precisamente pues yo he escrito durante larguísimo tiempo, sobre todo, he escrito mucho sobre los temas esos de los precios de productos básicos y los ciclos financieros, y, digamos, como causa de crisis. Y yo creo que la historia de América Latina, como lo vemos, está muy asociada, digamos, a esos fenómenos. Es una crisis del capitalismo. Aquí no... Si yo quisiera analizar las crisis del socialismo, pues me concentraría en Cuba, y yo realmente dejo a Cuba de lado en mi análisis. Muy bien, profesor, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Profesor Ocampo, muchísimas gracias por esta gran... Digamos, cerramos con broche de oro el congreso. De nuevo, muchísimas gracias. Bueno, hay una última pregunta. Creo que tenemos 5 minutos, si el profesor Ocampo está bien. De Juan Suárez, pregunta acá, ¿puede la gran diferencia en la falta de productividad entre la crisis del COVID-19 y anteriores crisis explicarse en que esta se da como una crisis derivada de otra, la crisis sanitaria, y no una crisis económica formada en sí misma? No, yo no veo en los temas de productividad una explicación como tal para las crisis.
O sea, más bien veo que las crisis afectan la productividad, es como al revés la causalidad, digamos, a mi juicio. Ahora, el COVID obviamente generó un fenómeno que no conocíamos, y es que, digamos, que es toda esa ruptura digamos, de la movilidad. El hecho, digamos, de que, sobre todo con el año pasado, que no había absolutamente ninguna vacuna, la única defensa que tenía para no infectarse era no contactar a otra persona con el problema. Entonces, ese es el problema muy específico. Y de hecho, dicho sea de paso, con unos efectos sectoriales enormes. O sea, hay sectores que se vieron muy afectados y otros que no. Digamos, sectores, por ejemplo, el sector financiero no se vio muy afectado, en todas cosas, porque venía desarrollando sistemas de financiamiento por medios virtuales. O sea, toda la red de pagos, toda la red incluso de crédito, que uno podía conseguir por internet, digamos, ¿no? Todo ese sistema se venía desarrollando, entonces el sector no tuvo una crisis muy fuerte, pero obviamente los restaurantes sí, dramáticos, ¿no? O los cines, porque ahí no podía ir nadie. Estuvieron cerrados por mucho tiempo. Entonces, un poco el sector agropecuario tampoco fue muy afectado porque tampoco hubo cierre en el sector agropecuario, digamos, ¿no? Digamos, la producción pudo mantenerse, digamos, y eso además ha tenido un efecto positivo en materia rural. O sea, los problemas de aumento dramático de la pobreza y el desempleo se dieron en las ciudades, no en el campo, ¿no? Todo eso es un fenómeno totalmente diferente que sin duda alguna ha afectado, digamos, la situación económica durante esta crisis reciente. Muy bien, profesor. La profesora Ángela tiene una última pregunta. Sí, muchas gracias. Has mencionado los altos índices de endeudamiento que se generan en esta última crisis y también señalas la poca solidaridad o respuesta de estos organismos multilaterales. Pues particularmente sabemos pues, que en Colombia el endeudamiento pues, alcanza unos niveles importantes y bueno, nos das las cifras para América Latina. La pregunta es si consideras que pueden acudirse a algunos mecanismos del orden multilateral para hacer un manejo de esta deuda y que tenga pues también unas repercusiones positivas en esa reducción de la pobreza o ampliación de los sistemas de seguridad social, por ejemplo, que es lo último que nos propones, es en relación a cómo vamos a manejar esa deuda que ya existe y como señalas, con poca solidaridad de organismos multilaterales. Gracias. Bueno, ese es uno de los grandes temas del momento en el mundo entero. Uno ve, pues, cuando que se discutió, esa semana fueron las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario en Washington. Bueno, en Washington y lo virtual, que ahora todo tiende a ser virtual. Y, digamos, uno de los grandes temas fue ese: ¿qué diablos va a pasar con las deudas públicas del mundo entero? Porque hay que. Ah, y ahí, digamos, el tema de la inflación también, la recuperación asimétrica de muchas economías, porque la distribución de vacunas es muy desigual. En fin, todos esos fueron los temas. Bueno, y el cambio climático, que es el tema que vamos a ver acentuado desde el fin de este mes, cuando tiene la reunión de cambio climático en Glasgow, ¿no? Que es la cumbre de cambio climático de este año. En fin. Pero habiendo dicho eso, el tema de la deuda es un tema dramático en el mundo entero, pero con una dimensión que yo diría que o con dos dimensiones que son importantes. La primera es que ya había países que entraron a la crisis con altos niveles de deuda, ¿ok? O sea, incluso América Latina veíamos que entró a la crisis con altos niveles de deuda, incluso Colombia entró a la crisis con un nivel de deuda relativamente alto, ¿ok? Eso es digamos, entonces el aumento de deuda, o sea, digamos, una situación diferente es cuando tiene un aumento de deuda sobre el 20% del PIB, digamos, Chile, que cuando lo tiene sobre el 60% del PIB, Colombia. Bueno, pero no era tanto Colombia antes, era 50%, digamos, ¿no? Entonces, claro, el aumento tiene un impacto, ese es como
un primer elemento. Y el segundo elemento que está en la discusión es el tema de las tasas de interés. O sea, los países desarrollados tienen una tasa de interés cercana a cero, incluso negativa en términos reales o en términos nominales, en el caso, qué sé yo, Alemania o Japón. Entonces, para ellos el tema de la tasa de interés, pero para nosotros sí. Porque nosotros, para comenzar, no tenemos financiamiento a cero, ¿no? Hasta donde yo lo conozco, no, me encantaría conocerlo, pues, para poder endeudar a esa tasa. Pero digamos, nosotros no nos podemos endeudar a cero. Entonces, el gran interrogante es qué va a pasar con la tasa de interés a medida, por ejemplo, hay dos fenómenos. Uno que es si el aumento del endeudamiento va a terminar arrastrando la tasa de interés, ¿okay?, a la cual uno puede endeudarse. De hecho, en Colombia más o menos ha ocurrido en pequeña escala eso, porque como nosotros perdimos el llamado grado de inversión, la tasa de interés a la cual se puede endeudar Colombia en el mercado internacional ha aumentado casi un punto porcentual en dólares, ¿no? En fin, pero en la medida que haya una gran cantidad de países en desarrollo, que con altos niveles de endeudamiento, y viene un aumento de las tasas de interés, ¿y cómo podrá venir a aumentar la tasa de interés si los bancos centrales de los países desarrollados comienzan a aumentar las tasas de interés? Ese es el gran tema del momento, uno de los grandes temas del momento, si por el aumento de la inflación, los bancos centrales de los países desarrollados deben aumentar las tasas de interés. Afortunadamente hasta ahora no ha sido así, pero eso puede ocurrir. Entonces eso nos lanzará en un tema que será importante, y es cómo diablos vamos a manejar los problemas de deuda pública, de excesivo endeudamiento a nivel mundial, porque no, a nivel mundial. Es un gran tema del momento, digamos. El Fondo Monetario ha estado planteando este debate desde el año pasado, de hecho. Y bueno, yo estuve en una comisión que hicimos unas propuestas en materia de manejo de crisis de deuda. Pero no es improbable de que el mundo se quede inmerso en una crisis de deuda. Entonces habrá que ver qué soluciones hay. Ahora ya hay unas soluciones para países pobres que ha aprobado el Grupo de los 20, que son moderadas a mi gusto. Pero para adelante de pronto hay que hacer algo más, más agresivo. O sea, la crisis de la deuda latinoamericana del año 89 comenzó a resolverse con el Plan Brady. O sea, con unos bonos que reducían el valor de las deudas. De pronto hay que pensar en un super Brady, pero no solamente para mí, sino para el mundo en desarrollo en general. Okay. Profesor Ocampo, muchísimas gracias. Le agradecemos a usted por su presencia, por esa magnífica conferencia, y a todos ustedes por acompañarnos en esta conferencia de cierre. Profesor Ocampo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Esta tarde tendremos, una reunión muy importante, que la profesora Ángela va a dar unas palabras de cierre. Muchas gracias, profesor Ocampo. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes, y sigan trabajando sobre historia económica. Así será. Así será. Muchas gracias, profesor. Gracias. Chao. Bien, pues cerramos este congreso con esta conferencia del doctor José Antonio Ocampo, y queremos agradecer a todos los participantes, a todos los comentaristas que muy juiciosamente han hecho un trabajo excepcional que genera el debate académico, el diálogo, el intercambio. Creo que todos de alguna u otra manera vieron ampliados sus horizontes de investigación, las conexiones entre investigadores de distintos niveles que están trabajando en diferentes periodos y temáticas, con una diversidad metodológica también en los temas de historia económica de Colombia,
conectada y en diálogo con la historia económica latinoamericana. En nombre de la red, expresamos este sentimiento de satisfacción con el evento, agradeciendo a todos de nuevo su participación. Les contamos que las grabaciones están disponibles, las primeras de estas conferencias centrales, en el canal YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, y se alta la oportunidad para agradecer al equipo de UDA Arroba y al equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas bajo la coordinación de Laura Vanessa Agudelo por todo su apoyo. Igualmente a la Universidad de Caldas, que ha hecho la transmisión de las mesas, de las 9 mesas que tuvimos y que están disponibles en Facebook bajo la cuenta de RIEC, el acrónimo de la red RIEC Call. Allí ustedes las pueden encontrar y las pueden acceder, reproducirlas y aprovechar todo este material. Finalmente, hoy a las 2 de la tarde, el comité organizador está convocado a una reunión de cierre en donde estaremos también definiendo actividades y aspectos de coordinación de esta iniciativa que esperamos todos continúen con el mismo entusiasmo y con sus contribuciones nutriendo esta comunidad académica que nace a raíz de este primer Congreso de Historia Económica de Colombia. Cerramos.